Anteriormente en Resident Evil Revelations. Parece que alguien ha encontrado el Queen Zenobia. Has cambiado bastante poco. Sistema de objetivos. Ha llegado la hora, O'Brien. Abandonad toda esperanza, vosotros que aquí entráis. Es como si mis peores recuerdos volvieran para torturarme. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo evento, tal vez de decenas de ellos. Sí, ese es el dilema. Los hombres como nosotros existen gracias a grupos como ese. Nos estamos acercando al Queen Zenobia. Nos vemos en el hall del barco. Recibido. Allí os esperamos. De acuerdo. Hasta ahora. Corto y cierro. Ahí está. El Queen Zenobia. Santo cielo. Más bien lo que queda de él. Estate atenta. He visto algo ahí. Necesitamos un punto para abordar el Zenobia. Podemos abordar desde aquí. Jessica, tenemos que cumplir una promesa. En marcha. Genial. Un crucero para ti y para mí. Solo que esta cosa se está hundiendo. Simpáticos aliados de la BSA, habéis detenido el Regia Solis. Ahora desvelaré lo que sé. Todo lo que sé sobre el Queen Zenobia y sobre los secretos que esconde. ¿Qué secretos? Pensad en esto. Primero, ¿por qué ha habido que esperar hasta ahora para encontrar el Queen Zenobia? ¿Cómo pudo navegar por el Mediterráneo sin que lo detectara? No fue mal.
magia. Segundo, ¿por qué todo rastro de Veltro desaparece después del pánico de Terragrigia? ¿Por qué no nos lo explicas tú? Y tercero, ¿por qué intenta alguien usar el Regia Solis para destruir el Zenobia? Las respuestas a estas preguntas os llevarán hasta una verdad incómoda. Teníais que descubrirla, y eso... ¡Jessica! ¿Por qué has disparado? Para proteger a los nuestros. ¿No es nuestro trabajo? ¡Ni se te ocurra morirte! ¡Mierda! ¡Raymond! ¿Pero por qué? ¿Por qué razón trabajas con Veltro? Sobre Terragrigia. Qué terrible pérdida. Este barco no va a durar mucho. Y no podemos dejar que el virus contamine el mar. Ya hemos mirado en el Queen Semiramis. Y creo que sé dónde está el laboratorio. Vamos hacia allá. Muy bien. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Jessica, ¿vienes conmigo? Sí. Bueno, un amistoso cambio de pareja nos ayudará a estar alerta. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Vosotros dadnos más tiempo. De acuerdo. Esto funciona en cualquier lugar, hasta bajo el agua. Distraerá esas cosas. Gracias, Chris. Por cierto, también he marcado las posibles ubicaciones del laboratorio. El tío no pilla ni una. Qué soso es. Puede que ya esté ocupado, Jessica.